Hola, queridos padres. Aquí estoy otra vez, la profesora Alida Flores, con los videos para ayudar a las lecciones en casa con sus niños. Entonces, esta semana vamos a experimentar con agua y básicamente va a trabajar con su niño o niña en diferentes experimentos con diferentes cosas que he incluido en su paquete. Esta es la página que tiene más información de las actividades que van a ver. Y también tengo otros recursos que quiero enseñarles que les he enviado también. Y padres, también no se olviden que les he enviado la lectura de la semana, que es experimentar con objetos cotidianos. Es una buena lectura para los padres porque les ayuda a aprender que los objetos que se encuentran en nuestro hogar pueden ser buenas herramientas para que sus niños puedan experimentar. No sé si ustedes han visto que muchos niños a veces prefieren jugar con las cosas de casa o en las cosas de la cocina que sus propios juguetes. Entonces, esto básicamente es una guía en cómo ayuda a su niño a desarrollar la curiosidad de ellos, no solamente su curiosidad, pero les dan como habilidades para que ellos puedan ser sus propios mismos científicos. Y esas habilidades les ayudarán en kindergarten, porque van a también ellos hacer experimentos en sus clases. Entonces, por favor, padres, apoyen a sus niños en experimentar con diferentes objetos en casa. En la lección de flota y van a ayudar a sus niños a que aprendan a hacer sus propias predicciones y también saber cómo más, ver los resultados de un experimento. Entonces, explíquenle a ellos qué significa hacer una predicción y ver el resultado al final del experimento. También quiero decirles que esta semana estoy enviando la letra de la semana para que puedan tener práctica. La letra es L, van a colorear la letra y también practiquen el sonido de la letra. Pueden hacerlo en inglés o en español, lo que sea más conveniente para ustedes. Y también tengo práctica para que escriban las letras y cuenten y coloreen también. Y con eso también he incluido más práctica de los números. Para esta actividad de flota, se flota o hunde, van a necesitar un bowl o un recipiente grande lleno de agua, por favor. Una toalla si quiere su niño o niña para que se sequen sus manitas. Y van a usar las cositas que les he mandado en esta bolsa. Y también va a incluir las señas o que dicen se hunde o flotan. Y se van a ver así. Se hunde o flota. Entonces pueden usarlos para que sus niños hagan las predicciones o o digan qué es lo que ellos piensan que va a pasar en este experimento. También van a tener esta hoja donde ahí pueden escribir el objeto que hicieron el experimento, cuál fue la predicción de su niño o niña, flotó o se hundió y qué fue el resultado al final. Entonces le he mandado las hojitas y tienen espacio para 10 objetos, que son los 10 objetos que estoy mandando aquí. Entonces le voy a enseñar cómo hacerlo, ¿ok? Ok, vamos a experimentar con las cosas que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver, escoge qué objeto quieres que empecemos, ¿ok? Escogiste el flamingo. Flamingo empieza con la letra F. ¿Y qué color es este flamingo? Es un rosado, sí. Ahora vamos a ponerlo en el recipiente y ver si se hunde o flota. Ok. Flota. Ok, muy bien.
Puedes usar también tus señas. Flota. No, no se hundió, pero flotó. Ok. Y como padre, usted puede escribir esto para sus niños. Ok. Bueno, vamos a intentar el otro objeto. Ok. Escogiste la piedra. Ok. ¿Se flota o se hunde? ¿Tú crees que es flota? Ok. Voy a escribirlo aquí que flotó. Ok. Pon la roca en el recipiente. ¿Qué pasó? No flotó. Se hundió. Ok, vamos a escribirlo. Vamos a escribir que al final se hundió. Ok. Y así va a ser con las demás cosas que se le he mandado. Por favor, tengan cuidado que he mandado cosas pequeñas como un clip y un botón. Por favor, con los niños pequeños que tengan en casa, que no se lo metan esas cosas a la boca porque puede resultar en afición, por favor. Bueno, entonces así es el experimento de flotar y hundir. Y si quiere seguir haciendo más actividades con este recipiente de agua, puede cortar las flores y los va a cortar usted como padre y los va a doblar los pétalos adentro. Y va a tenerlos todos cortados y va a dejar que su niño lo ponga en el agua y vea cómo se abre de vuelta la florcita. Y aquí les puedo enseñar también cómo se ve. Pero sí, lo pone ahí. Es un poquito lento, pero se abre. ¡Wow! Se abrió la florcita. Pero así puede ser con su niña o niño. Esto de las florcitas, en cómo pueden hablar que a veces las flores no necesitan agua para poder seguir grandes y fuertes. Y también incluí en su paquete los vasitos. Y los vasitos va a usarlos para que así puedan sus niños practicar en cómo servir de un vaso al otro vaso. Y pueden así practicar con sus manitos esas habilidades, ¿ok? Si tiene alguna pregunta, me deja saber. Entonces, ahora voy a continuar con la siguiente actividad. Y para la última actividad, es la actividad van a ser es leer el libro ¿Quién hundió el bote? Por Pamela Allen. Y le voy a enviar la lectura en español para que sí pueda leerlo con su niño o niña en casa. También estoy incluyendo las letras de la canción Row, Row Your Boat o Rema, Rema Tu Barco en inglés y en español para que sí pueda practicar con su niño o niña las canciones. Las rimas son muy buenas para los niños porque les ayudan con su comprensión de lectura. Entonces, recuerdan la canción y pueden recordar también cómo va la lectura en los libros. Entonces, eso es muy beneficiario para ellos. Y también tengo la manualidad. La manualidad de esta lección que va con el bote, van a ser sus propios botes. Entonces, he incluido un botecito, lo van a cortar alrededor para que sí pueda caber en el plato. Este, el mío es más pequeño, pero hice el corte de las olas más abajo para que sí pueda entrar el barco y luego puede pegar el sol así para que sí pueda entrar el barco. Y lo que puede hacer es puede cantar con su niño mientras lo termina y pueden decir row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. O en español, ¿no? Como prefiera cantarlo. Para terminar, tenemos el último experimento, que es crecer tu propia criatura o tu creature. Y lo que van a hacer básicamente es poner este animalito en agua y van a usar un bowl o recipiente grande de agua
casi el tamaño que usé en la actividad de se hunde o flota, y van a llenarlo, van a meterlo en el animalito y van a esperar por lo menos 24 horas para que crezca. Pueden hacer predicciones con su niño o niña y preguntarles qué tamaño puede crecer su animalito. El tamaño de una pelota pequeña, el tamaño de la mano. Entonces, háganles predicción, hablen de predicciones de qué tan grande puede crecer el animalito. Generalmente crece el tamaño de una mano, pero no les diga, esperen que vean cómo realmente creció el animalito, para que así puedan capturar su emoción, ¿no? Y sorpresa. Y para terminar, no se olviden de premiar a su estudiante con un sticker. Les he mandado el sticker, por favor, no se olviden, para que así puedan saber qué es. Admiran mucho el trabajo que hacen, ¿ok? Si tienen alguna otra pregunta del resto de la lección, me dejan saber. O si les falta algo, por favor, déjenme saber para que así pueda tratar de dárselos o mandárselos para que estemos así preparados para nuestra videollamada.